Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pásame un libro. Y esta fue, como les decía hace unos días, la semana especial de sistemas de Lindenmayer. Y por ello vamos hoy a revisar un libro que es cortito, pero que es muy bello sobre este tema que tiene que ver con fractales, que tiene que ver con algoritmos computacionales, que tiene que ver con el sistema Logo, y todas esas cosas que estuvimos platicando durante la semana. Los autores de este libro tienen un equipo, o son parte de un equipo, que se llama el Laboratorio de Botánica Algorítmica. Entonces, el Laboratorio de Botánica Algorítmica es un equipo de modelación computacional, que intenta simular las formas de las plantas y además los procesos de desarrollo de las plantas utilizando distintas herramientas computacionales, y tienen mucho trabajo sobre sistemas de Lindenmayer para dibujar formas de plantas con fractales. Hablamos hace poco de sistemas someramente, ¿no? De sistema de Lindenmayer, que son una especie de diccionario formal, donde tienes palabras para ir hacia adelante, hacia atrás, y las combinaciones de esas cosas son algún tipo de predicado o de enunciado, que si tiene sentido, pues puedes iterarlo de alguna forma y obtener al final algún tipo de fractal, ¿no? Estuvimos jugando con el triángulo de Sierpinski en varias herramientas, y hoy vamos a revisar este libro de dos autores, Przemyslaw Prusinkiewicz y James Hannan, ambos miembros del Laboratorio de Botánica Algorítmica. Este libro publicado por la Springer Verlag, pero que es ellos mismos en el sitio del Laboratorio de Botánica Algorítmica lo tienen como de libre acceso, ¿no? Ok, entonces vámonos a ver el libro y sigamos platicando un poco. Entonces aquí tenemos, este libro se llama Sistemas de Lindenmayer, Fractales y Plantas, de Przemyslaw Prusinkiewicz y James Hannan. Entonces estas son... Ah, y además tiene contribuciones de Astrid Lindenmayer, ¿no? De David Fracchia y Kamala Krithivasan. Este libro se escribió como notas para el Congreso SIGGRAPH de 1988, y se reimprimió, bueno, se publicó como libro en el 89 y se reimprimió en 1992. Y esta es una nueva reimpresión del 2016, ¿no? Entonces, y es un libro bastante cortito, tiene menos de 200 páginas, ¿no? Entonces, en el prefacio hacen una explicación y de dónde sale esta idea de los sistemas de Lindenmayer. Entonces, dice, es un formalismo matemático que propuso Aristide Lindenmayer en 1968, con la idea de tener una teoría axiomática del desarrollo, ¿no? Y entonces habla sobre varios momentos históricos del desarrollo de estas ideas, habla sobre los fractales y Mandelbrot,
Y abre con dos preguntas. ¿No pueden los sistemas de Lindemeyer usarse como modelo realista de especies de plantas que se pueden encontrar en la naturaleza y se puede aplicar para generar imágenes de una clase amplia de fractales? Entonces, y aquí pone todas las fuentes de donde fueron sacando estas notitas, que son los mismos artículos de ellos y de Lindemeyer. Y bueno, está dividido esto en ocho secciones. La parte introductoria, que es un poco sobre en general sistemas formales, o sea, estas ideas de sistemas formales, un comentario sobre fractales, que es cortito. Luego ya el uso de sistemas L para modelar arquitectura de plantas, digámosle. Y luego habla sobre órganos de plantas, capas de células, algunas otras aplicaciones interesantes y una nota sobre todas las referencias que hay de sistemas de Lindemeyer o que había en ese momento de sistemas de Lindemeyer y una lista de programas con las que trabajan este tipo de cosas, que pues nosotros podemos usar cualquier versión de Logo, ¿no? Entonces, en esta primera parte se trata de las reglas que forman al sistema. Y el ejemplo que usa es el de la curva de Koch, que ya no lo pudimos hacer en el video de NetLogo, pero ahí queda pendiente. Y aquí utilizan hacen referencia a un lenguaje que se llamaba Algol, que son es un programa que se utilizó para trabajar clases libres de contexto de Chomsky, ¿no? Entonces aquí hace una referencia como a esas cosas de símbolos y cuando todas las propiedades que pueden tener: ser finito, regular, libre de contexto, sensible al contexto o recursivamente numerable. Ok. Y aquí, si se fijan, vienen palabras clave en cada uno de los párrafos, un poco facilitando la lectura, dónde buscar qué cosas, ¿no? Y aquí ya, al final de esta primera parte, pues habla de Logo y hace ahí un par de referencias a Logo y ya, ¿no? Entonces, habla aquí sobre sistemas DOL. Entonces, los sistemas DOL son los sistemas de Lindemeyer más sencillos, que son discretos y la O, no me acuerdo de qué era. Pero bueno, aquí habla sobre eso, ¿no? Un poco la idea de tener unos axiomas que son las primeras palabras y tener una noción de predecesor y de sucesor en la producción de nuevas palabras, ¿no? Aquí está. Este es un sistema DOL general, ¿no? Con los símbolos A y B. Y tienes estas reglas, ¿no? Estas cosas de aquí. Para transformar, el A va a ir a dar a la B y la B va a ir a dar a la A, ¿no? Que es como una regla de reemplazo. Y puedes generar a partir de esas dos reglas una cadena más o menos grande, ¿no? Entonces, con ese ejemplo se va a definir las cosas. Entonces dice, pues tienes un alfabeto con tus símbolos, con esos símbolos formas palabras o general cadenas, y la G va a ser un sistema OL que
va a tener el alfabeto, un conjunto de producciones finitas y un axioma que es esta omega, ¿no? Entonces, así se arranca y va utilizando este ejemplo de las A's y las B's, construyendo diferentes tipos de... Ah, no, este ya es otro ejemplo con células, ¿no? Dice estados citológicos. Y puedes tener aquí cuatro estados, el A, el B, a derecho e izquierdo, ¿no? Ok, entonces ya aquí vamos a hablar sobre fractales y sobre logo, ¿no? Y esto es un poco lo que estuvimos haciendo en la semana, ¿no? Tienes la regla de moverte hacia adelante, de moverte hacia adelante dibujando una línea, de dar vuelta con un ángulo a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y entonces dice, tienes este axioma y lo puedes puedes tener esta regla, ¿no? Y eso te va a producir una isla de Koch, ¿no? A partir del cuadrado. Que podríamos luego probar estas reglas en cualquiera de nuestros programas, en Python, en NetLogo, en LaTeX, ¿no? Ok, entonces discute, ¿no? Algunos ejemplos de esto, las propiedades fractales, otros tipos de conjunto y las reglas asociadas, el tipo de simetrías que puedes tener. ¿Qué pasa si te tomas ahora los sistemas en un espacio de tres dimensiones, ¿no? Y tienes este tipo de objetos. Y bueno, la parte 3 habla sobre plantas, ¿no? Ya hablo de en general de sistemas formales, de sistemas L, de fractales construidos a partir de sistemas L. Y ahora habla sobre sistemas L con brackets. Y entonces tenemos estas... le da una interpretación a qué son esos brackets. Y entonces va a tener estas estructuras ramificadas que les va a llamar hojas, ¿no? Y a partir de eso vamos a tener este tipo de estructuras ramificadas que se parecen a algunas plantas que uno se puede encontrar por ahí, ¿no? Aquí están las reglas, la cantidad de pasos y de ramificaciones y la delta, que son las rotaciones permitidas, ¿no? Y está este otro que es tridimensional. Entonces estas estructuras se les llaman árboles de Fibonacci. Este es un arbusto de Fibonacci, ¿no? Es un arbusto hecho con un algoritmo de un sistema L. Aquí está otro. Entonces, una de las preguntas era, ¿cómo planteamos un modelo para el desarrollo de las plantas utilizando sistemas L, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta parte. Desde luego tiene que recurrir y hablar sobre el crecimiento y la forma de Darcy Thompson y las ideas de desarrollo y de dónde provienen esos cambios biológicos en las formas vivas según Darcy Thompson, ¿no? Entonces aquí es una argumentación de por qué podríamos simular con esto, con esta herramienta, el desarrollo, el proceso de desarrollo de las plantas, ¿no? Ok, y aquí pues sí se abre una discusión interesante, ¿no? ¿Qué tanto puedes modelar el desarrollo si no hay interacciones, ¿no? Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos de cosas que se pueden desarrollar con los sistemas L. Luego se va hacia sistemas L sensibles al contexto y obtenemos cosas más realistas con estos sistemas que son que consideran el contexto, ¿no? Y entonces
ya es más en serio la cosa y dice cómo modelamos el desarrollo de la planta si consideramos interacciones, ¿no? Propagaciones de señales, etcétera, ¿no? Entonces vamos teniendo este tipo de estructuras, algunas sencillas y otras no tan sencillas como estas, incluso estas de acá. De hecho, estas de aquí son estructuras ramificadas con un sistema de Lindemeyer estocástico, con una regla estocástica, ¿no? Ok. Entonces, ya que se habla de desarrollo, pues quisiera poderse modelar cómo crecen y cómo se desarrollan los órganos de las plantas, ¿no? Entonces, aquí es donde ya se va a meter a sistemas en tercera dimensión, ¿no? Cómo construye superficies a partir de sistemas L y cómo va a jugar a partir de un conjunto de superficies fundamental y luego ir aplicando las mismas reglas de cualquier sistema de Lindemeyer, ¿no? Hay varios ejemplos. Luego tenemos capas celulares que podemos lograr desde estructuras medias extravagantes a cosas que ya pues se asemejan, por ejemplo, al caparazón de una tortuga o a pedazos de panales de abejas, etcétera, ¿no? ¿No? A algunas estructuras que se pueden encontrar en las conchitas, ¿no? Y da algunos ejemplos de sistemas con los que se pueden ordenar ese tipo de estructuras. Y va a cerrar, la parte propiamente de sistemas L con otras aplicaciones posibles. Patrones de Colan, teselaciones, ¿no? Con este tipo de cosas. ¿No? Estos son los llamados patrones de Colan. Patrones de Colan con crecimiento polinomial. Y esto que es muy interesante, que es música fractal, ¿no? Entonces, inicia con la curva de Hilbert, que es un fractal que puedes armar con uno de estos sistemas. Y luego, de allí empieza a jugar un poco con eso, ¿no? Y luego viene una guía sobre las referencias, el libro de Darcy Thompson, las notas de los congresos estos del SIGGRAPH, los resúmenes sobre trabajos de Lindemeyer, etc. Y pues te va diciendo distintas partes de lo que se habla en relación a sus fuentes bibliográficas, ¿no? Y cierra con, aquí está la bibliografía, y va a cerrar con los programas, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos programas en C, ¿no? Usando la esta biblioteca que ellos hicieron, que se llama Plant and Fractal Generator. Y ahí están, ¿no? Ahora, si se fijan, la estructura de estos programas, digo, para nosotros es muy útil como este tipo de cosas, ¿no? Esta parte donde describe cuál es el axioma inicial y cuáles son las reglas de transformación, pero si se fijan, estos programas están bastante largos, ¿no? Contrario a lo que hicimos en Python y en NetLogo, que fue más o menos rápido, ¿no? Y aquí pues tiene que ir separando el generador de los fractales y el interpretador de los fractales, que es el que va a hacer los dibujos, ¿no? Y aquí está una implementación de la idea de logo sobre C. Y bueno, este es el libro sobre sistemas L de Hannan y Prusikiewicz, ¿no? Entonces, échenle un ojo, es muy bonito.
solo tiene 118 páginas y de esas varias son ejemplos. Con la herramienta que vimos durante la semana en la computadora, pues probablemente se lea más sabroso haciendo los ejemplos y replicándolos. Y bueno, échenle un ojo, que la siguiente semana yo les echo un libro.